misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Que nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande tú. Un saludo a todos los hermanos, una bendición estar aquí delante de ustedes en esta noche. Y como escuchamos ese canto al inicio, es porque sus misericordias permanecen para siempre, son nuevas cada mañana su misericordia. Y por eso estamos en pie, porque grande es su fidelidad. Sin Él, nada somos. Y todo lo que somos se lo debemos a Él, por su misericordia. No por lo que nosotros querramos ni podamos hacer. El mundo quiere, el enemigo quiere matar, destruir. Y eso lo está haciendo muy bien. Pero el Señor vino para darnos vida en abundancia y sostenernos hasta el día del fin. Esa es su promesa y eso es lo que creemos. Hermanos, en esta tarde, en esta noche, quería comenzar para decirles de que con ayuda del Señor, tengo en mi corazón que podamos compartir en las próximas unas dos o tres semanas un tema, un estudio, lo vamos a hacer en forma de estudio, sobre el apóstol Pablo. Y es por ello de que vamos a detenernos en algunos aspectos de la vida, del ministerio y de la teología del apóstol Pablo que encontramos en la Biblia. Ese, obviamente, esa es nuestra base, la escritura. Vamos a estar viendo algunos aspectos en una forma rápida, obviamente. Y espero de que sirva de ayuda, que nos dé ánimo, que nos dé aliento para poder seguir adelante y al mismo tiempo comprender lo que la Biblia nos muestra del ministerio de este gran hombre de Dios. Y encontramos, nosotros sabemos que encontramos en el Nuevo Testamento cerca de 13 cartas que se atribuyen y fueron escritas por Pablo, y esa va a ser nuestra forma de referencia. Y para ver eso, pues vamos a estar compartiendo algunas imágenes en la computadora, en la pantalla, y espero que nos sigan. Quería mencionar antes de continuar que si en el transcurso de este estudio usted quisiera tuviera alguna pregunta, quisiera si preguntar algo, que lo pueda escribir en los comentarios abajo. En el video, aparte de abajo en los comentarios, haga la pregunta y con ayuda del Señor vamos a tratar de responderle en las próximas estudios. Así es que sin más que decir, pues veamos lo que está en este estudio. Amén. Entonces veamos aquí en esta primera parte el título, podemos ver a Pablo, el apóstol para los gentiles. Es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, la descripción prácticamente de lo que fue el ministerio de San Pablo. Fue un ministerio dedicado a los gentiles. Entonces, en base a eso vamos a ir viendo algunos aspectos a desarrollar. Vamos a tratar de ver quién era Saulo, como también la Biblia lo llama originalmente, Saulo. Vamos a ver ese ministerio de Pablo, de Saulo. Vamos a ver las enseñanzas que la Biblia nos muestra sobre de este apóstol. Podríamos empezar preguntándonos, ¿quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? Entonces, para eso, vamos a ver de que vamos a utilizar un enfoque bíblico conservador, y lo digo así, o podría decir bíblico ortodoxo, y lo digo de esa manera por el hecho de que precisamente entre más transcurren los años hay un ataque mayor
sobre la figura, no solamente de Pablo, sino de la Biblia en sí, de los escritos bíblicos, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Tratan los, tanto teólogos como críticos y muchos aún líderes evangélicos llamados así, tratan de minimizar o de hacer por un lado las verdades bíblicas y empiezan a escudriñar aspectos que para poner en duda lo que la Biblia nos enseña, de, ya sea de los apóstoles, ya sea de nuestro Señor Jesucristo, ya sea de los profetas. Por lo tanto, hay unas corrientes que vamos a ver bien brevemente, algunas de esas corrientes, pero que cada vez están siendo mayores. Por eso nuestro enfoque va a ser más conservador, es decir, lo que encontramos en la Biblia, que es lo que se ha mantenido por los últimos 2000 años casi. Entonces no vamos a tratar de ser más inteligentes y querer cambiarlo nosotros. Y ese va a ser nuestro enfoque. Y para eso, ¿qué es lo que algunos teólogos dicen con respecto a Pablo? Como decía, hay muchas corrientes y entre ellas nos encontramos los famosos de la alta crítica. La alta crítica fue una corriente teológica de interpretación que surgió en el siglo pasado, el siglo XIX y el siglo XX, se desarrollaron juntamente con el liberalismo, tenían una base común en el desarrollo también, que es la que se conoce como la escuela de Tübingen, en Alemania, y estas corrientes que se formaron allá por los 1800, a principios de 1800, aún parte de 1700 diríamos, pero más que todo fueron desarrollándose ya en el principio de 1900, lo que hacían era, o lo que hacen, pues ahora están más amplios, tienen muchos teólogos, muchas escuelas, muchas universidades, muchos líderes religiosos cristianos llamados así, pertenecen a estas corrientes. Y lo que hacen es tratar de encontrar elementos históricos, elementos raros, podríamos decir, para cuestionar el origen, por ejemplo, para cuestionar la validez de lo que se ha creído, de lo que encontramos en la Biblia. Y en este caso, encontramos que muchos de estos individuos utilizaron un concepto que se dio en esos años, en los 1700, 1800, de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, que fue un concepto que se llama el concepto hegeliano, en el cual buscaban que existía un argumento que había existido, que le llamaban es una tesis. Si esa tesis o ese argumento existió, es necesario que nosotros desarrollemos o vamos a crear una antítesis o antítesis. Y al crear esa antítesis, lo que vamos a llegar es a una conclusión o a una síntesis. Entonces llegan a una síntesis. Esa síntesis es algo totalmente nuevo. Entonces tomaron un punto, le dieron el contrapeso y crearon una respuesta. Entonces eso fueron prácticamente lo que crearon estos individuos o estos pensadores en el siglo anterior y dos siglos antes. Entonces, como decía, se llama el concepto hegeliano, aunque se le atribuye a Hegel, pero en realidad fue Fichte el que desarrolló esa idea. Entonces, ¿qué decían con relación a Pablo? Pues ellos decían, o dicen, de que existía una tesis, existía una enseñanza, y esa era la enseñanza del apóstol Pedro. Entonces, dicen, Pedro tenía esta enseñanza, esa era la tesis. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Dicen ellos. Pablo vino a contradecir o a cambiar esa tesis o esa enseñanza de Pedro. Entonces Pablo creó una antítesis de Pedro. ¿Y qué es lo que hizo Pablo con esa antítesis o con esa contraposición de las ideas de Pedro? Ellos dicen, Pablo creó una síntesis, y esa síntesis, dicen ellos, la encontramos en sus cartas.
Recordemos que en la Biblia existen prácticamente 13 cartas o epístolas que fueron escritas por Pablo. Prácticamente la mitad del libro de los Hechos se habla de Pablo precisamente. Entonces, ellos dicen Pedro era el que tenía la idea principal, pero Pablo se la cambió y creó una nueva teología o una nueva enseñanza. Eso es lo que estos personajes de la alta crítica de esta corriente enseñan. Y como una forma de información adicional sobre estas teorías, especialmente esta famosa escuela de Tübingen, que dio estas ideas prácticamente de contradecir o atacar el concepto que se tenía de Pablo. Esa escuela, como se llama, Tübingen School of Theology, que se estableció en esa ciudad de Tübingen, en Alemania, tenía muchos exponentes. Quizás el más famoso fue Christian Bauer, que murió en el 1860, que ellos establecieron estas ideas de de la tesis que Pablo decía que era prácticamente una contraposición de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que decían estas ideas o estas teologías liberales, esta alta crítica, esta escuela de Tübingen? Prácticamente lo que ellos decían o dicen, dicen, porque todavía muchos lo enfatizan. Uno de los aspectos que ellos dicen, recuerdan el caso de Simón el Mago, que la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, que él quiso comprar, como Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo. Que él quería comprar cuando veía el milagro que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Él quería hacer lo mismo, pero con plata lo quería comprar. Entonces, prácticamente Pedro lo confrontó. Entonces, estos teólogos dicen que ese Simón el Mago en realidad era Pablo. Así lo ponen. Entonces, unas ideas tan raras como ellos mismos, pero que las ponen de una manera tan sutil de que hay muchos cristianos que las llegan a creer. Otra cosa que dicen, y eso lo enfatizan bastante, que el fundador del cristianismo, dicen ellos, fue Pablo. En realidad, Pablo no fue el fundador del cristianismo. Él simplemente fue un apóstol, un enviado, uno que estableció prácticamente y fundamentó las iglesias en Asia y les llevó el mensaje. Pero ese mensaje que recibió, como vamos a ver más adelante, directamente de la revelación divina, que se contradice de ninguna manera se contradice con el resto de la palabra del Señor. Es un mensaje profundo, pero muchos de ellos en estas escuelas o estos grupos de enseñanza dicen que el fundador no fue Cristo, el fundador del cristianismo fue Pablo. Otra cosa que ellos dicen, cuando Pablo habla en Corintios que él tiene un aguijón en su carne, que es un mensajero de Satanás, dicen ellos que Pablo, el problema que tenía es que sufría de epilepsia. ¿De dónde sacaron esta idea? Solo ellos saben. Pero así lo exponen, que Pablo ese era el aguijón de Pablo. Ese era el mensajero de Satanás, que era epiléptico. Dios nos libre, ¿no? Entonces, y por lo tanto, como Pablo sufría de estos ataques epilépticos, en esos momentos de ataque era como una éxtasis, que él caía y en ese momento es que él recibió algunas de esas visiones, dicen ellos. Por eso tratan de minimizar lo de Pablo. Y además de eso, él dice que Pablo utilizó muchas de las tradiciones y de las filosofías paganas y las cambió y les dio el nombre en el nombre de Dios, de Jesucristo. Por ejemplo, en la ciudad de Tarsus, donde Pablo nació, había una corriente, una religión, el mitrianismo o mitriaísmo, en el cual lo que hacían en esa religión era sacrificar a un toro. Y ese toro le sacaban la sangre. Y los practicantes usaban esa sangre para meterse en esa sangre como un bautismo.
tomaban de esa sangre. Esa era una tradición religiosa muy pagana que existía en esa ciudad donde Pablo creció. Entonces ellos dicen que Pablo tomó ese concepto de ahí para establecer el concepto de bautismo, para establecer el concepto de ser lavado por la sangre de Cristo. Cuando en realidad nosotros también se conoce de que el mismo Juan el Bautista, nosotros sabemos, el mismo Juan el Bautista, muchos años antes, más de 30 años antes, él predicó el bautismo, es decir, que no era nada de Pablo, eso era una práctica que se hacía en la iglesia primitiva y aún muchas veces cuando habían esclavos, muchas veces el bautismo era para bautizarlo en el nombre del dueño de ese lugar, entonces el esclavo pertenecía a ese personaje importante. Entonces el cristianismo, digo, bautizado en el nombre de Jesús, pertenecemos a este nuevo maestro, este nuevo señor. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces esa es la enseñanza del bautismo, no se la inventó Pablo. Pero estos individuos la atribuyen de que Pablo la copió de las tradiciones o de las religiones paganas. De igual manera, el concepto que Pablo enseña de que nuestros cuerpos inmortales, lo corruptible se va a vestir de incorruptible. Entonces, él dice que eso también era una de las ideas de los paganos, de los griegos. También dicen ellos de que Pablo, da algunos argumentos que Pablo escribió en sus cartas, los cuales eran prácticamente paganos, y después de que ellos dicen de que Pablo no escribió realmente las 13 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Otro de los argumentos que ponen de la alta crítica, ellos empiezan a buscarle pedacitos por acá, palabras por allá, y empiezan a decir, en realidad Pablo no escribió esto, Pablo no escribió aquello. Han concluido realmente que son prácticamente de las 13 cartas, dicen ellos que solamente 7 fueron escritas por Pablo. Y después de estas 7, empiezan a cuestionar de que posiblemente no fueron ni 7 las escritas por Pablo. Entonces cada vez van disminuyendo y dándole menos valor, a tal grado de que todo lo que crean es desvalorizar las Sagradas Escrituras. No lo comenzaron con Pablo estos críticos. Ellos comenzaron con el libro de en el Torah, en el Antiguo Testamento, a preguntarse realmente si fue Moisés el que lo escribió. Y posiblemente no fue Moisés, dicen, ahí fue este otro. Y empiezan a decir, ah no, este lo copió de otras versiones, de otros lugares, de los egipcios o de donde sea. Del libro de Isaías, del libro de los Salmos, lo empiezan a cuestionar, a partir, a quitar, a tal grado que se quedan sin nada. Entonces lo mismo hacen con el Nuevo Testamento, a decir que Pablo no escribió esto, no escribió aquello, no escribió lo otro, no escribió esto, lo cual viene a simplemente a crear grandes dudas para muchas personas. Pero yo reencalco y lo digo de nuevo, nuestro deseo es seguir con la teología o con la enseñanza que ha mantenido la iglesia por más de 2000 años. Esa enseñanza que la iglesia ha sido sostenida a pesar de las pruebas, de los ataques, de los imperios, la iglesia, los verdaderos cristianos, siguieron creyendo lo mismo. Ahora estos vienen a querer cambiar todo, pues que hagan ellos su propio evangelio. Pero nosotros mantengámonos en seguir lo que hemos aprendido, como dice la escritura, ver por la senda antigua, lo que ha estado establecido en la calle antigua, y allí mantengámonos, porque eso es lo que nos va a seguir dirigiendo. Además de todo eso, de estos críticos modernos, nosotros sabemos que en los últimos 2000 años los judíos han seguido creyendo su judaísmo. Entonces, ¿qué opinión tiene el judaísmo sobre Pablo? ¿Qué es lo que dice? Recordemos de que, como ya dije anteriormente, estas teorías liberales, alta crítica, Tübingen, eran ideas sostenidas aún por los mismos judíos
a través de los últimos 2000 años. En los escritos judíos, que se conocen como el Talmud. En el Talmud son, el Talmud no es el Torah o la Biblia de los judíos. El Talmud, que para ellos es tan importante, fueron escritos que se fueron desarrollando en los primeros siglos después de Cristo, en los cuales ellos incluyen interpretaciones del Antiguo Testamento, incluyen tradiciones y cada vez le han ido agregando y agregando más ideas, más conceptos y más conceptos, hasta que hoy en día tienen una cantidad inmensa de ideas. Y son ideas que muchos cristianos ignorantes tratan de seguirlas. No sé si ustedes se han dado cuenta, hoy en día existen muchas sectas o muchos grupos aún llamados cristianos que tratan de hacerse como judaizantes, dicen ellos que así van a agradar a Dios. Y al hacerse judaizantes lo que hacen muchas veces ni seguir las tradiciones judías antiguas, sino que están siguiendo tradiciones judías más modernas, diríamos. Aún tradiciones que se crearon en los últimos 400 años. Entonces y ellos ya se ponen mantos en las cabezas, se ponen toallas colgantes, se dejan crecer la barba y hacen un montón de cosas porque así van a agradar a Dios, se aprenden un montón de palabras y cosas por el estilo. Pero en realidad todo eso, muchas de esas cosas vienen del Talmud de los judíos. Ahora, en ese Talmud, a Jesucristo obviamente lo ponen realmente de una forma bien denigrante. El Talmud rechaza a Jesucristo. Y en algunos casos, ahí mencionan a Jesucristo como un hechicero. En otro caso ponen que Jesucristo está en el mismo infierno hoy en día, hirviendo en excremento. Así lo ponen. Es decir, que dan una imagen negativa, porque obviamente ellos rechazaron al Mesías y ellos no van a aceptar que Jesús fue el Mesías. Entonces ponen cualquier cuento, cualquier historia para darle más negatividad al nombre de Jesús. Y lo mismo hacen con los apóstoles. Lo ponen de una forma bien negativa, como que eran farsantes oportunistas, como que eran engañadores. Así ponen a Pablo y a los otros apóstoles. Ese es el Talmud de los judíos. Lo mismo ellos dicen, que Pablo fue el que fundó el cristianismo y que al mismo tiempo Pablo era un hombre, un gnóstico. Entonces están dando imágenes negativas a Pablo, lo dicen un maníaco, era un maníaco. Entonces todas esas cuestiones, y lo mismo dicen de que Pablo era Simón el Mago. Entonces estos modernistas que decía, ellas no fueron ideas de ellas, lo sacaron del mismo Talmud, de las tradiciones judías de los siglos pasados. Entonces, y ellos obviamente ni saben por qué lo están diciendo. También los judíos en el Talmud, o lo que creen en la tradición judía, ellos, aún judíos modernos, aseguran de que Pablo no era hebreo. Aunque Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. Pero ellos no, ellos dicen, no, él no era hebreo. Y por lo tanto tampoco fue un discípulo del rabino Gamaliel. La Biblia lo dice, pero ellos obviamente no creen en el Nuevo Testamento, entonces ellos tienen sus ideas para rechazarlo. Entonces eso es lo que dicen de los siglos pasados, los modernistas, de la alta crítica, Tübingen, y después dicen los judaizantes de los últimos 2000 siglos, 2000 años, y ponen a una imagen negativa de Jesús y de los apóstoles, en este caso de Pablo. El Islam, ¿qué dice el Islam sobre Pablo? Es interesante, en los escritos del Islam, sobre todo en los más antiguos, originales de ellos, en el Islam, en esos escritos hablan bastante, bastante más o menos bien de Jesús, del Mesías. Ellos dicen que era un profeta, por lo tanto había que respetarlo. Y al mismo tiempo en algunos de esos escritos hablan bastante bien de Pablo. No lo critican, pero al mismo tiempo dicen la misma idea, que Pablo fue el fundador del cristianismo, especialmente los musulmanes más modernos. En los escritos, como dije, los más antiguos no lo critican tanto,
Simplemente que fue un perseguidor del cristianismo y después se transformó y vino a ser un predicador del cristianismo. Es decir, por los musulmanes más modernos, los escritores más modernos, ellos se han atacado y atacan al apóstol y a los demás apóstoles. De Pablo dicen que fue el fundador del cristianismo, y ellos dicen que Pablo fue malo porque él se opuso a las ideas o a las enseñanzas de los profetas, dicen ellos. También ellos dicen que Pablo fue un antinominista, quiere decir, antinominismo quiere decir que se oponían a la ley, eran en contra de la ley. Ellos dicen que Pablo era uno de esos, y lo cual no es así. Pablo viene, como vamos a ver más adelante, a explicar cuál fue el propósito de la ley y ahora cómo la ley se aplica para nuestras vidas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pablo, ellos dicen, los islamistas o los musulmanes dicen de que Pablo nunca fue un rabino, sino que simplemente fue un viajero aventurero, que le gustaba viajar de aquí para allá. Ese fue todo lo que Pablo fue. Y además dicen ellos de que lo que Pablo hizo, esta nueva religión llamada cristianismo, fue una mezcla del monoteísmo de los hebreos y con las teorías paganas, las religiones paganas. Ellos dicen que Pablo mezcló eso, lo echó ahí en la licuadora y lo que le salió a otro lado fue el cristianismo. Son ideas que ellos han desarrollado para atacar, obviamente, al predicador, al que explicó el evangelio en el cual nosotros hemos creído. La idea de que Jesús es Dios y es hombre, dicen ellos que fue una idea de Pablo. No es una enseñanza que está en toda la Biblia, no, ellos dicen que Pablo se inventó. Entonces, todas estas ideas lo quería mostrar rápidamente, que es lo que muchos dicen que era Pablo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Pablo mismo, hablando a los filipenses, les dice, yo, dice Pablo, he sido circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Ahí les da una descripción amplia, el mismo Pablo, diciéndoles todo lo que él era. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado el octavo día. Le da la descripción a los gálatas. Él les dice, ustedes habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni con sangre. Entonces ahí también, tanto como a los filipenses le da muchos detalles, a los gálatas les dice quién fue él antes y cómo la misericordia de Dios lo alcanzó. Eso es en una forma rápida, con dos versículos o dos citas bíblicas, ahí explican en forma general quién era Pablo. Más adelante vamos a ver quizás algunos aspectos más detallados de Pablo, pero en realidad él mismo se encargó de explicarnos quién era. Ahora, antes de convertirse, nosotros conocemos de que Pablo se le llamaba Saulo. Entonces, la vida de él, la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que él era de Tarso, de una ciudad llamada Tarso. ¿Cuál era esa ciudad de Tarso? Si podemos ver en este mapa, acá, donde está el símbolo, este de acá, aquí era la ciudad de Tarso. Y entonces allí es donde Pablo nació. Sin embargo, Jerusalén estaba a casi 1,000 kilómetros en la dirección del sur, podríamos decir acá. Aquí es donde está Jerusalén, está este número 2. Entonces toda esa región prácticamente Pablo la transitaba, ya sea por tierra o ya sea por agua, desde Tarso hasta Jerusalén. Entonces fue una distancia de casi 1,000 kilómetros. Nosotros sabemos que en estos días aún 1,000 kilómetros
cuando si vamos a manejar, por ejemplo, de acá de Sydney a Melbourne, sabemos que son ¿cuántos? 600, 700 kilómetros. A Brisbane, sabemos que son parecido más o menos, 800 kilómetros más o menos. Entonces, digamos 1000 kilómetros, una distancia bastante grande. Y no digamos en esos días que caminaban o usaban tal vez caballos o tal vez sí, carros romanos tirados por animales, o usaban los barcos que ellos tenían. Entonces era una distancia muy, muy grande. Esa región de Tarso es lo que ahora conocemos como Turquía. Toda esta región de acá es lo que es Turquía de hoy en día. Entonces, en otras palabras, Pablo nació en Turquía. En Turquía, en Galacia. Era llamado toda esa región, la región de Galacia. La parte esta donde estaba Tarso, Tarso era la capital. Pero diríamos el estado o la provincia de esa región era Cilicia. Entonces, Cilicia era el nombre de toda esa región cuya capital era Tarso. Como una forma ya de adelantarme un poquito, quiero que noten este nombre que está aquí en el número 16, Mileto. Mileto queda también la otra parte de Turquía. Es interesante notar esta ciudad que la vamos a mencionar más adelante, que hay unos 900 kilómetros entre Tarso y Mileto. Pero ya vamos a llegar a eso, pero importante es eso. Entonces la Biblia dice que Pablo iba de Jerusalén, cuando se convirtió, hacia Damasco, que es acá. En esa calle iba cuando el Señor se le apareció. Ahí en esta región, eran unos 300 kilómetros, 350 kilómetros, desde Jerusalén hasta Damasco. En esa región iba Pablo cuando tuvo la revelación divina. Entonces es bueno poner en contexto. Y podemos ver todas estas líneas, todas estas rayas son los viajes que Pablo hizo en su ministerio. Como vamos a ver más adelante, Pablo viajó mucho. Se cree que en su ministerio Pablo viajó cerca de unos 14.000, 15.000 o 16.000 kilómetros. Que era una distancia realmente muy, pero muy larga si vemos en aquella época. Que hoy en día, pues, lo mismo, 15.000 kilómetros es una distancia inmensa. Y eso lo viajó Pablo predicando el Evangelio. Y vemos la importancia que él tuvo. Tarso, dice, de Cilicia, esa era la ciudad. Entonces, esa ciudad, como ya vimos, está ubicada en esa región del Mediterráneo, era un puerto comercialmente muy importante. Entonces, ahí es donde Pablo nació. Era una colonia romana. Había sido una colonia griega bajo el mando de Alejandro el Magno, Alejandro el griego. Entonces fue conquistado por los griegos, después fue conquistada por los romanos, fue cuando Pablo nació, era una provincia romana. Pero antes de los griegos, esa ciudad había sido conquistada por los hititas, los egipcios habían tenido influencia sobre ella, los asirios habían tenido influencia sobre ella, los babilonios habían tenido influencia. Es decir, porque era una ciudad muy, pero muy clave en el comercio de esa época. Entonces, bien influyente era esa ciudad. En el primer siglo, en esa ciudad se hablaba el griego, porque era quizás el griego más común, el koiné, y además se hablaba el romano o el latín. Que podemos decir el romano, que es lo mismo que el latín. Entonces ya se hablaban esos dos idiomas bastante comunes en esa región. Algo importante que tenía Tarso, aparte de los negocios y del puerto, ellos eran conocidos por la Universidad de Tarso. La Universidad de Tarso en esa región y la Universidad de Alejandría en Egipto eran universidades de mucho renombre en aquella época. Entonces, Pablo creció en ese ambiente de la Universidad de Tarso. Entonces, y aquí donde quería mencionar lo que les mostré en el mapa. En el mapa les mostré la ciudad de Mileto. Mileto, según muchos historiadores y filósofos, se cree que allí se originó la filosofía que se conoce como la filosofía griega, la filosofía occidental.
con el famoso científico, filósofo Tales de Mileto, ya cerca de unos 500 años antes de Cristo, cuando Tales. Entonces, la filosofía griega se originó prácticamente en esa región que también ahora es de Turquía, la ciudad de Mileto. Entonces, de una u otra forma, ya que había era en la misma región, Tarso, obviamente, o Cilicia, fue influenciado, las ciudades fueron influenciadas por la teoría o por las filosofías griegas. Entonces, ciudad muy informada, muy llena de conceptos y de filosofías. Hay algo importante, en Cilicia estaba la industria, por eso se llamaba así, de la Cilicia. La Cilicia es un tipo de piel, la piel de la cabra o del animal, de la cabra de esa época, o aún está hoy en día también, que las cabras en esa región tienen una pelusa muy especial, que es muy impermeable, no les pasa el agua y muy les cubre del frío. Entonces, en esa región se usó y se preparaban tiendas de campaña de las pieles de estas cabras, y hacían tiendas, hacían como vestimentas, y normalmente se las vendían o las usaba la armada romana. Entonces, la industria de la Cilicia era realmente muy interesante en esa época. Aquí está un ejemplo de una de las tiendas de piel, de una tienda de campaña de piel hecha, ya sea en este caso de una cabra o de una vaca. Pero es el tipo de tiendas de campaña que se hacía en aquella época. Y lo menciono porque en el libro Los Hechos se habla de que Pablo hacía tiendas de campaña. Entonces, obvio, era bien lógico. Si él creció en esa región donde era bien común este producto, entonces, y Pablo era un hombre ingenioso, aprendió quizás a fabricar, a preparar las pieles, a fabricar estas tiendas, y aún a cierta ropa que se preparaba de esas tiendas. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver acá cierto tipo de vestimenta para cubrirse del frío y para protegerse. Entonces, Pablo trabajó haciendo algunas de estas cosas. Esa era su capacidad. Entonces, la vida de Saulo, que después se llamó Pablo, era por lo mismo. Pablo, como ya leímos anteriormente, él dice que era de la tribu de Benjamín. El nombre Saulo, o Shaulo, era, o Shaul, que era el nombre hebreo que se usaba bien común en esa región, en la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque recordemos que ese fue el nombre del primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? No fue David. El primer rey de Israel fue Saúl. Y él era de la tribu de Benjamín. Entonces, en la tribu de Benjamín, el nombre Saúl era bien común. Por eso él se llamaba Saulo, como se traduce. Entonces, ese era su nombre hebreo. Pero el nombre griego o romano era Pablo. Más bien, el nombre romano era Pablo, Pablos. Entonces, por eso se le intercambia en el Nuevo Testamento, cuando se dice Pablo que era Saulo, o Saulo que era Pablo. Entonces, eso fue lo que, ahí viene el nombre de Pablo. Se sabe que Pablo nació en Tarso, pero era judío. Entonces, obviamente, en algún momento, en sus años anteriores, los parientes, o quizás los abuelos, o los padres de Pablo, tuvieron que inmigrar de Israel a Tarso. Había muchas razones para las cuales podrían inmigrar. Normalmente era por trabajar con los romanos, o por algunos negocios, y por eso se integraban y tenían que moverse a otra región. Y fue en esa región donde Tarso ya nació. Y por haber nacido ahí, él ya tenía el derecho de ser un ciudadano romano, que era algo no muy común. Había muchos, obviamente, pero era bien importante. Ese era el aspecto. Era muy importante ser un ciudadano romano, y Pablo lo era de nacimiento. Se cree que Pablo pudo haber sido más o menos contemporáneo de Jesús. Quizás Pablo unos par de años, unos 5 años más mayor que Jesús.
pero más o menos contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos se menciona el mismo, que él fue educado a los pies del famoso rabino Gamaliel, que fue un hombre que tenía un buen concepto del cristianismo, Gamaliel. Y entonces Pablo creció bajo este judío. Es decir, que Pablo viajó de Tarso a Jerusalén para ser educado aún estando niño. Posiblemente había ese intercambio de ciudades entre Jerusalén y Tarso. Era muy buen viajero el apóstol. En el libro de Hechos allí dice eso. Yo de cierto soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén. Fui también instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy, lo sois todos vosotros. Entonces ahí claramente él dice de dónde era y quién fue su maestro, un hombre muy importante, que era el rabino Gamaliel. Se cree que Pablo, por lo menos, hablaba dos idiomas bien claros. El griego, que es donde se escribió la mayoría de las cartas, y el arameo, que es el que se hablaba, el lenguaje más común en esa región de Israel. Pero, él dice, como ya leímos anteriormente, que él era hebreo de hebreos. Es decir, que también pudo haber hablado el hebreo, y ser un ciudadano romano, tuvo que haber hablado latín. Entonces, posiblemente fueron cuatro idiomas los que Pablo manejaba o dominaba. Y eso tiene lógica, porque vemos cómo Pablo se movió en su ministerio en todas las regiones del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta lo que hoy llamamos Europa. Estuvo en Grecia, estuvo en las ciudades de Asia, que hoy es Turquía, estuvo en Israel, en toda la región de Israel, de Samaria, hasta en Roma. Es decir, que él se desarrolló y posiblemente lo más lógico era porque hablaba los idiomas. Era un hombre que estuvo en el momento indicado. Inconscientemente, Pablo fue preparado por Dios para un trabajo especial. Inconscientemente, y lo digo así porque Pablo jamás pensó, voy a prepararme en esto, voy a estudiar aquello, voy a aprender de esto, nada de eso. Él vivió porque tuvo que vivirlo, pero Dios tenía, como dice el mismo Pablo, que Dios lo escogió desde antes, desde el principio del mundo, para ser su predicador, su ministro. Cuando Dios lo escogió, Dios ya lo había preparado, o ya lo estaba preparando, porque Dios tenía un trabajo para él. Entonces ahí podemos ver que fue escogido por Dios para una labor muy difícil. Pablo tenía cantidad de características que los otros apóstoles no las poseían, y eso es importantísimo. Que vemos que como le dice a Timoteo, le dice, el hombre de Dios, el varón de Dios va a estar enteramente preparado para toda buena obra, le decía a Timoteo. Ahora, podemos, como ya lo vimos anteriormente, era un hombre viajero de Asia a Israel, pasaba por Chipre posiblemente, andaba por toda esa región de Asiria. Entonces, en su juventud, él viajó, estaba preparado para eso. Hablaba los idiomas que ya mencionamos. Estaba preparado para eso. Era un ciudadano romano, era un ciudadano hebreo. Él tenía toda esa ventaja que otros apóstoles no la tuvieron, porque los otros apóstoles fueron dedicados para andar con Jesús en su ministerio y establecer las bases a través de Jesucristo. En cambio, Pablo tenía estas cualidades, como ya dijimos, lenguajes, era conocedor del Torah. Si nosotros vemos en las escrituras, en las cartas, Pablo menciona el Antiguo Testamento, los Salmos, de una forma bien estricta, bien específica. Y no era que estaba leyendo, sino que él lo había aprendido y por eso estuvo bajo los pies de Gamaliel. A través de los rabinos tenían que aprenderse, memorizarse y saber discutir los temas. Ese era parte del entrenamiento. Entonces Pablo era conocedor de todo eso.
como ya dije, ciudadano romano, ciudadano hebreo. Era un rabino fariseo, bien establecido, con contactos con el Sanedrín. Entonces, un hombre muy importante, tenía características que Dios se las había ido incluyendo en su vida. Era un viajero, por lo tanto, en su ministerio, él viajó de un lado para otro. Él no se detuvo. Y como ya vemos, él era celoso, por eso atacó la iglesia, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero después, cuando el Señor lo impactó, se volvió celoso, se volvió que no le importaba morir, dice. No sé si morir o irme o quedarme, no sé qué hacer, decía. Él estaba dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque ese era el hombre que había sido transformado, había sido preparado. Algo importante ahí, la Biblia no nos dice que Pablo era casado. Lo más lógico, o lo más obvio, era soltero. Prácticamente lo menciona en una parte. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba sin lazos de regresar a su hogar, de regresar a su esposa, de regresar a sus hijos. Su vida estaba dedicada 100% a cumplir la misión. Entonces, Dios lo preparó de antemano con esas características. No que todos los siervos tenían que ser solteros. No. Él no lo enseña así. Pero en el caso de él, para cumplir la misión, eso fue un buen favor que él tenía. Conocía mucho la filosofía y la literatura griega, como lo vamos a ver más adelante, cómo él sabía eso y sabía enfocarla cuando le tocaba que hacerlo. Y este es el ejemplo que quería mencionar para terminar acá. Y es el ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde nos habla, si usted puede leerlo detenidamente, aquí solo lo muestro, donde Pablo llega a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, él vio que lo primero que hizo fue ir a la sinagoga, dice aquí el versículo 17. Aquí dice que él discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Pero al mismo tiempo, en la plaza, cada día, con los que llegaban prácticamente a la plaza de la ciudad de Atenas, con los que concurrían ese lugar. Entonces, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían que, ¿qué querrá decir este palabrero? Dice. Otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses. Y aquí, porque dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, cuando discutían eso en la ciudad, en Atenas, y argumentaba con los filósofos, lo invitaron. Pablo, eso es lo que quería. Lo invitaron que llegara al Areópago. El Areópago era prácticamente el consulado, el cónsul, donde discutían los aspectos de la gente importante. Allí se dedicaban en el Areópago. Entonces, Pablo fue, y cuando llegó, ellos le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntaron. Entonces, Pablo usó la oportunidad. Aquí el escritor dice en el versículo 21 que los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el interés que tenían los ciudadanos. Entonces Pablo no les dice sinvergüenzas, pecadores, arrepiéntanse, porque no iba a lograr nada. Lo que más bien Pablo dice en el versículo 22, se puso en pie en medio del Areópago y se dirigió a ellos. Y les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Les dijo algo cierto. Yo veo, dice, que ustedes, vosotros sois religiosos. Perfecto. Al mismo tiempo, dice, yo he visto algo por ahí, dice. Yo he visto algo pasando, mirando en vuestros santuarios. También he visto que ustedes dicen, hay una inscripción que dice, al Dios no conocido. Pablo les dice, ustedes ya escribieron eso. Ya tienen eso ahí.
eso que ustedes han escrito a ese Dios es el que yo le vengo a predicar. Entonces, en otras palabras, los tomó basado en sus propias enseñanzas o en sus propias creencias. Ese Dios que ustedes han escrito ahí, ese nombre, ese Dios que no lo conocen, ese Dios yo lo conozco. Y por lo tanto, por eso es que he venido aquí. Y les empezó a hablar de que como Dios hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, les empezó a explicar prácticamente desde la creación, les empezó a explicar el valor que Dios tiene, que no es honrado por hombres, que no habita en templos de hombres. Además les explica que venimos de una sola carne, que somos un linaje, es decir, que la creación Dios nos ha establecido. Y dice, para que busquen a ese Dios no conocido. Dice, eso es todo. Hemos sido creados, pero ¿para qué le busquemos? Entonces, ¿qué es lo que dice después? Y usa Pablo en el versículo 28, usa una técnica que los griegos le gustaba. La oratoria griega decía que para impactar a alguien tenían que usar frases de poetas o de filósofos conocidos. Cuando se usaban frases, ellos se sentían impactados porque este fulano sabe, usa las frases de aquel filósofo. Entonces aquí mismo Pablo le dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, dice. Esa frase les dice, algunos de sus propios poetas las han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces sus poetas, sus mismos filósofos han dicho esa frase. ¿Por qué? Porque ese es el mismo Dios que se ha revelado. Entonces, cuando llega todo eso, al final concluye diciendo, ahora hay que arrepentirse. Ya no son ignorantes, les dice. Ya pasaron los tiempos de la ignorancia. Déjense ya de cosas. Ahora es necesario que se arrepientan. Entonces los llevó directamente usando lo que él sabía, lo que él conocía y lo que los mismos griegos conocían también. Los hizo una convergencia de ideas para después mostrarles la verdadera salvación, el arrepentimiento que Dios quiere, que ya no estemos en ignorancia, sino que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. Está establecido, les habló del juicio, que va a haber un juicio en aquel, por aquel varón a quien designó, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, cuando hubo predicadole a todos ahí, dice que hubieron tres reacciones. Unos se burlaban, otros decían, ya oiremos, es decir, que estaban indecisos, pero algunos, dice, creyeron, incluyendo el líder de ellos, que era Dionisio, el areopagita. Entonces, y una mujer llamada Damaris, que eran de los mismos griegos ahí. Entonces, unos se burlaron, los que se burlaban siguieron burlándose, pero otros quedaron indecisos, ya te veremos en otra oportunidad, pero también hubieron otros que creyeron. Entonces, esa fue la ventaja que Pablo usó para predicar el Evangelio. Él usó lo que él conocía, lo que él sabía. Siempre estaba usando la oportunidad para proclamar el mensaje. Él siempre veía que estaban en la idolatría, él no los acusó, sino que dijo, voy a darles la verdad. Usó elementos comunes entre los griegos, habló con los judíos en la sinagoga, pero con los griegos en la ciudad. Con los judíos obviamente discutía el Torah, pero con los griegos no iba a discutir el Torah porque no lo comprendían. Él les habló de lo que ellos sabían. Entonces incluyó, como dije, frases de los mismos griegos. Prácticamente lo que Pablo hizo fue hablarles la verdad. Fue Pablo lo que hizo, fue decirles lo que estaba en su corazón, sabiendo del conocimiento en el cual él se basaba. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. En la próxima vamos a continuar y vamos a ver cómo Pablo llegó al conocimiento de Dios y qué transformación tuvo en su vida. Y asimismo
vamos a ver las enseñanzas que él mostró a través de las escrituras que él, valga la redundancia, escribió como las cartas. Una pregunta que les voy a dejar de deber. ¿Cuántos años se demoró Pablo para, después de su conversión, para comenzar su ministerio? ¿Cuántos años? Más o menos. No sé en específico en días, más o menos. ¿Cuántos años se demoró Pablo desde su conversión hasta que comenzó ya su ministerio propiamente? Ahí lo vamos a discutir la próxima semana. Así es que, como les decía al principio, si tienen preguntas o algo, escríbanlo ahí en los comentarios, y primero Dios vamos a tratar de responderles. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tuvimos de estar estudiando y aprendiendo un poco de la vida de tu siervo Pablo, que en tu misericordia tú lo llamaste de las tinieblas a la luz para que fuera tu siervo, tu apóstol a las naciones, que incluyó a nosotros prácticamente, Señor. Por tu misericordia fue eso. Te lo agradecemos y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes también a nosotros a poder ser fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de los ataques, a pesar de las acechanzas del enemigo. Pero creemos, Dios, que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Y lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos.